etcétera. Hoy estamos con Pablo, ya lo han visto antes, él igual nos va a contar qué hace en la compañía. Claro, mucho gusto, Pablo. Pablo Tapia, soy el director de producto para México. Bueno, Pablo, y hoy estamos con tres protagonistas del día, ¿no? Así es, así es. O sea, no hablamos del S11, hablamos del S20. Exactamente. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué ese salto generacional tan grande? Bueno, la verdad es que siempre venimos haciendo una revolución en términos de tecnología, como sabes. Se celebraron 10 años de Galaxy el año pasado, con el S10. Lo que pensamos en esta ocasión es que era tan interesante y tan disruptivo lo que se está trayendo que ameritaba dar un salto hacia adelante. Ameritaba, lo estamos haciendo con la tecnología. Entonces, este producto se llama el S20. Y el S20 viene en tres versiones distintas del producto que están acá para poderlas compartir con los amigos. Gracias. La nueva familia Galaxy S20, que viene desde el S20, siendo el primer miembro de la familia, el primer hermano de los tres, el S20 Plus y el S20 Ultra, que como podrán ver, siempre tiene una relación muy clara de más valor conforme vas creciendo. Sin embargo, las experiencias que van a ver, que les vamos a compartir, están disponibles para todos los productos. Entonces, desde el principio podemos hablar de un frente completamente estético, muy bien balanceado, solo con el muy punch elegante. Hole. Así es, solo un pequeño punch hole, que es incluso más pequeño que lo que vimos con Note 10 hace solo unos meses, ¿te acordarás? Y bueno, marcos casi inexistentes, ¿no? Muy, muy, muy ligeros, delgado, a pesar de que integras una gran cantidad de tecnología, el diseño sigue siendo un tema muy importante para Samsung y se ve reflejado. Y algo que nos preguntaban, y seguramente muchos se van a rasgar las vestiduras, es perdimos el jack de audífono, pero seguramente ganamos muchas cosas, ¿no? Claro, siempre es un tema de trade-offs, ¿no? Como dicen por ahí en México, son unas por otras, ¿no? Entonces, de repente, en el Note comenzamos también con ese tema, ¿recordabas el tema sí, del Note? Sí, claro. Entonces, sí, ganas en muchos aspectos, porque al final del día se trata de integrar otro tipo de elementos que van a ayudar a que tu experiencia sea inmejorable. Ok. Bueno, ¿y cuál es el killer feature o la característica vendedora de esta gama? Me imagino que son las cámaras, ¿no? Mira, como nos gusta decir, hay varios elementos que son relevantes para la gente hoy día y que están buscando, pero la cámara sigue siendo fundamental, sigue siendo el factor número uno a nivel global para la decisión de compra, para decidir migrar de un equipo a otro, mejorar, actualizar y demás. Entonces, la cámara sin duda es un tema disruptivo. Para nosotros en este caso, creemos en Samsung que no se trata nada más de tirar ahí más elementos, sino es más megapíxeles, más memoria, no se trata de ir más, también se trata de qué haces con esos elementos. Entonces, vamos a ver en este producto una disrupción en el sentido de el hardware que incorpora, los sensores, las lentes y demás, pero también la experiencia que te ofrece a través de la interfaz del usuario, incluir elementos como inteligencia artificial y demás, para que realmente vivamos el momento y ya no tengas que estar simplemente capturándolos y quedarte fuera de la foto. Y un zoom que, como dicen ustedes en México, es muy cabrón, ¿cierto? O sea, es muy potente, una cosa que en Colombia así lo es. Queremos probar. O sea, muero por tener el zoom de 100x precisamente para llegar y ver hasta el más mínimo detalle de una imagen que esté a distancia. Exacto. En realidad, como te decía, los tres productos tienen elementos y comparten experiencias totalmente, como Quick Take que hablábamos, que es una fotografía. Ahora que capturas el momento, con presionar un botón, lo único que vas a hacer es lanzar tu cámara. Y aquí, por ejemplo, tenemos en la interfase, mira, ves video, ves foto y ves Single Take, que es de la que te hablaba. Quisiéramos en Samsung decirle a la gente que antes hablabas de tomar una foto y después hablas de tomar un video. Ahora queremos hablar de toma el momento. ¿Quién va a ser el encargado de tomar el momento? Tú vas a elegir single take y con esto lo que vas a hacer es presionar este botón. A lo mejor podemos, si quieres, enfocar hacia otro lado un poco para que alguien vea a alguien moviéndose y demás. Fantástico. Pero tú presionas single take y tomas la foto de alguien que se mueve o está por aquí, por allá. Puedes mover así un poco la escena y como puedes ver, empieza a capturar videos e imágenes. Cuando lo detienes, te va a ofrecer una galería, una colección de imágenes y videos, que es lo que les comentaba en la presentación. Tienes un poco un boomerang. Y eso no lo captaste tú, ¿no? Fue él solo el que eligió los mejores momentos. Así es, mira, aquí momentos. Hay un boomerang, aquí hay Extel, el que regresa y va, el boomerang, un video corto. Ok. Y además un video. Bueno, y podríamos probar de una vez el super zoom ahí.
Bueno, en este lo que tienes, acuérdate que una de las diferencias, este es el S20. Sí. Alguna de las diferencias que les compartíamos es que S20 y S20 Plus tienen un zoom de 30x. Exacto, 30x. Que también es mucho, ¿no? Claro. Vamos pero a ver, para ¿no? ver el zoom de 100x, lo vas a ver, ahí tienes que checar el balance en el Ultra. Entonces, aquí estás apuntando un poco hacia Golden Gate, ahí tenemos algo que nos estorba. Acá tenemos una combinación de así es. La óptica y la inteligencia artificial. Es todo el zoom híbrido, como le llamamos, Super Zoom Resolution. Ajá. Y bueno, lo que te permite aquí con estas rejillas enfocar, ver qué parte estoy. Por ejemplo, el Golden Gate. Que exacto. Lo estamos viendo ahí. Exacto. Y bueno, aquí obviamente influye mucho el tema de el ¿cómo se llama? El señor. El pulso que tiene, el señor y demás. Claro. Pero mira, podemos. Exacto. Listo. Entonces ya vimos algo del Super Zoom. Háblanos un poco de la joya de la familia. Claro. Pues mira. Ultra lo que trae es, por supuesto, una gran pantalla, una gran resolución. Estás hablando que los equipos tienen también el display, una velocidad de recuperación ahora de 120 Hz, con lo cual todas sus transiciones, animaciones son, el detalle es total y lo vas a apreciar mucho cuando estás jugando videojuegos, viendo películas y demás. Además, se trata de ser inteligente en la manera que usa los recursos. ¿A qué me refiero? De nada te sirve tener todos tus videos viéndolos con una pantalla a 120 Hz. Hay algunas imágenes, algunas películas que no estaban optimizadas para esto. Puede ser contraproducente. Puede ser que hay videos que se ve mal. Y se ve borroso cuando la calidad de la imagen a lo mejor no es tan mala. Entonces, el teléfono hace una adaptación. Él reconoce que no tienes más que 30 frames por segundo, entonces baja a 60 Hz. Se adecua, por ejemplo. Si tienes 60 frames por segundo, entonces se sube a 120 para que todo sea optimizado. Entonces, de nuevo te digo, es un balance muy bueno entre tener lo mejor y usarlo bien. Ok, bueno, y háblanos de algo que para todo el mundo es un dolor de cabeza, que es la batería. Este tiene 5000 mAh. Correcto, ¿verdad? Hablemos de como familia. Si vamos de S20, S20 Plus y S20 Ultra, estás hablando de 4000 mAh, 4500 y 5000. Ok, ¿cuánto puede durar en términos de tiempo? Y yo sé que esto es un estimado. Es un estimado, varía mucho, pero lo que sí te podemos decir es que sin problema pueden rendir el día contigo. Y o sea, un poquito más. Seguramente. Pero depende muy bien, como dijiste. Oye, gaming. Yo les decía hace rato en la conversación y la verdad es así. Hay actividades que demandan mucho más de tu procesador. Entonces, siempre es complicado dar una estimación exacta porque va a depender mucho de la red también, de los consumos, de si estás en 4G, de si estás en 3G, porque a veces los roamings, o en algunos casos en 5G. Exacto, en México en 5G. Exacto, ¿no? Entonces todos esos son elementos que si estás en un subterráneo, si estás utilizando, todo influye. Entonces, las estimaciones que ves siempre son estimaciones en laboratorio. Por eso lo importante siempre es no señalarte de que sin duda puedes darte un día de acompañar a la gente a lo largo del día sin preocuparte por, oye, cargar y demás. Y como también alguna vez hemos dicho, no solo se trata de baterías más grandes, sino también se trata de utilizarlas de la mejor manera posible, cargarlas de vuelta más rápido, que eso también, y con más opciones, que tenemos wireless charging, por ejemplo, en los invertido productos. También. Así es, y tienes carga rápida, entre otras cosas. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Un placer, espero que les guste.